Como veis, ya salió de contrapunto a las dos intervenciones anteriores, porque desde un movimiento de carácter internacional que trata asuntos financieros y asuntos económicos, con una crítica muy razonada sobre los movimientos de capital y el neoliberalismo, pues así de contrapunto a las dos posiciones anteriores. Tenemos tiempo suficiente hasta las 7, y si queréis un poco más, se nos permite la facultad, para poder iniciar por parte de ustedes pues una pregunta, un coloquio, un debate, preguntas directas, una intervención, cualquier modalidad, en este caso, reclamando la libertad de comunicación que hacen los ponentes, nos sirve para cualquier esta circunstancia. Lo que sí pediría es, o bien preguntas cortitas o bien intervenciones pequeñas, para que nos dé más tiempo a poder intervenir y a que los ponentes puedan hacer sus intervenciones. Cuando quieran, solamente una cosa, si levantáis la mano, decir el nombre y yo por ese orden voy dando la palabra. Dime tu nombre. Sonia. Sonia. Ramón. Pues Sonia. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta con respecto a la intervención de Antonio Montero. Yo decía que los partidos políticos, los sindicatos mayoritarios y las instituciones públicas en general son portadoras de un ADN del que es difícil despojarse y que evidentemente pues, está provocando que se haga una brecha gigantesca entre la sociedad civil ahora mismo y estas instituciones, digamos, a la antigua usanza. Y bueno, la reflexión era en el sentido de que parece que por la intervención o por la exposición son los sindicatos o estas instituciones o los partidos políticos los que se quedan al margen, los que van más despacio en este ritmo digital de las nuevas tecnologías y demás. Y sin embargo, yo tengo la sensación de que el problema es que este gran movimiento de la sociedad civil, este civismo político espontáneo, natural, legítimo, por supuesto, es el que de alguna forma margina o se molesta el recordar ese ADN que tienen los partidos políticos, los sindicatos y las instituciones públicas y no permiten que los individuos que componen esas instituciones o esos partidos realmente puedan formar parte de la sociedad civil. Y me voy a ejemplo. Yo trabajo en un sindicato, sabemos que efectivamente tenemos que empezar a trabajar con otras herramientas, lo estamos intentando, y al igual que las nuevas tecnologías han servido para crear este activismo político, también existen muchísimos avances para entrar por las puertas de atrás en todos lados, para controlar todo lo que pasa en la red. Ejemplo concreto, es imposible que yo me pueda despojar de ese ADN. Yo, que soy persona, madre, trabajadora, y puedo tener las mismas necesidades, carencias, deseos que el resto de la sociedad civil, es imposible que a mí en las redes, casi imposible, se me permita despojarme de ese ADN, por mucho que yo quiera. Yo puedo hacer críticas a mi organización sindical, lo puedo hacer a un partido político, pero siempre, en un momento dado, se me va a poner por delante que es que yo... ¡Wow! Incluso a veces nos ha pasado ya desde la misma organización sindical, ya no a nivel individual, bueno, pues que estamos hablando del Twitter, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un momento en que retuiteando alguien ha dicho, porque es de tal organización sindical, no contestéis. Cuando a lo mejor simplemente lo que se está haciendo, o lo que se está haciendo en este caso, era una defensa de la educación pública. Punto y pelota. Entonces, ¿Dónde está ese cambio, eso que se nos achaca, que no somos capaces de hacer realmente? Yo sé que parte es producido por el descrédito que hemos generado, pero ¿dónde está ese salto? ¿Cómo se puede hacer ese salto para que realmente podamos estar o formar parte de ese activismo político a igualdad de condiciones de los demás? Porque también somos individuos y creo que tenemos el derecho a hacerlo de la misma manera. Gracias. ¿Tienes sonido? Si no, utiliza el micrófono si está grabado. No te muevas, que se lo vas a estar moviéndote. Sonia, gracias por tu pregunta. Yo creo que a las personas que estáis trabajando, que estáis militando, que estáis afiliadas o simpatizáis con organizaciones políticas o sindicales, deberíais de tener
y de tener mucha conciencia de cuál es el nivel de deterioro y de descrédito de la acción y de la práctica política convencional. No quiero justificar nada, pero creo que es bueno que conozcáis más y mejor y que profundicéis en cuáles son las causas profundas, ¿eh?, de esta irritación hacia la política formal. Creo que en la medida en que se conozcan más, uno pierde capas y va a haber una larga etapa de humildad orgánica, ¿eh? O sea, lo que viene ahora es una etapa larga y larga de humildad orgánica. Habéis sido, perdona que lo personalice porque has dicho tú que trabajas en un sindicato, y después daré un comentario sobre esto. Habéis sido los protagonistas de la acción política y de alguna manera la gente ha pensado que esa política ha sido insuficiente o no ha sido capaz de dirigir los asuntos públicos, y esa incapacidad de la política para interpretar la realidad, para conocerla bien, para representarla y para actuar sobre ella, pues ha provocado primero desafección y después irritación cuando ha llegado la crisis. Por lo tanto, tómatelo con calma porque te viene una larga etapa, digamos, de humildad orgánica. Segundo punto. Las trincheras ideológicas existen, analógicas y digitales. En la red es muy posible y es a veces muy evidente la trinchera ideológica, la trinchera digital. A mi juicio, eso tiene que ver con una cultura del pasado que se expresa con formatos nuevos, ¿no? Pero también te encontrarás muchas oportunidades para explorar alianzas y relaciones nuevas, no desde la base de quién eres, sino de lo que propones. Fíjate en tu intervención. ¿Hubiera sido la misma intervención, la misma pregunta, si en vez de decirme que trabajas en un sindicato no me lo hubieras dicho? Yo creo que hubiera sido diferente. Pero has tenido la necesidad de decirme de dónde vienes. No explicarme lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres, sino me has tenido que decir de dónde vienes. Y creo que tienes que saber hasta qué punto, en el momento que dices de dónde vienes, la percepción de la sala, o al menos la mía, puede ser de una manera o puede ser de otra. Por lo tanto, poner más el acento en lo que se dice y no quién lo dice. Poner más el acento en lo que se propone y no desde de dónde se propone. Tercera reflexión. Este nivel de irritación que hay en la sociedad y que se expresa en las redes, a veces, como tú lo has comentado, pero otras de manera muy creativa, muy positiva, muy vital, puede llevarnos al populismo antipolítica o sin política, es cierto. Estamos en el riesgo de que muchos ciudadanos, frente a la incapacidad y la inadecuación y la insatisfacción de la política formal, piensen que es mejor sin política. Tras horror. Pero quien tiene que hacer los cambios es quien está con la silla puesta, no los que no la tienen. Quien tiene que hacer los cambios es quien está dentro, no quien está fuera. El problema no los causan los de fuera, el problema lo han causado también los de dentro. Por lo tanto, los cambios primeros en casa, y a fondo y a tope, que el reloj va corriendo, pero a una velocidad extraordinaria. Y finalmente, de toda la interesante intervención de Fernando, yo quiero hacer un apunte. Esto no es una herramienta más de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una nueva cultura política que se expresa con una tecnología que tiene una capacidad social. Esto no sirve para comunicar más fuerte, más lejos, más rápido, solo. No es el sitius altius fortius. No tiene que ver con el tamaño. Tiene que ver con una tecnología que establece nuevas relaciones sociales y que no puedes utilizarla con la vieja cultura, sino que te obliga a cambios personales, de carácter relacional, de manera de entender a los demás. O sea, no es prensa, radio, televisión, publicidad exterior e internet. No va así. No va así. Y los que lo viven así, las principales fuerzas políticas, que piensan que lo que hay que es tener cosas, tanto tener Twitter, tener Facebook, tener, ¿no?, piensan en una mentalidad patrimonial e instrumental, tener cosas, no ser cosas, no ser red, tener redes. Ese es el problema. El problema es que hay que aprovechar
la importante naturaleza social de esta tecnología para hacer otra política, en base a tres principios: nuevas maneras de comunicarnos, nuevas maneras de organizarnos y nuevas maneras de crear talento. Hasta que no se comprenda esto, se piensa que Internet es la última evolución de los medios de comunicación. Grasísimo error. Internet está cambiando la naturaleza social de las comunicaciones. Antes de que Fernando me dé la palabra para contestar, aquí hay solamente una... Sí. Digo porque podemos establecer un diálogo. Creo que Ramón, si tú quieres pedir la palabra. Si alguien más quiere pedir la palabra, pues lo vais solicitando al hilo de las propias intervenciones que vayan surgiendo. Ramón, digo para que sea más ágil, ¿no? Si ya podrás hacer alguna conferencia aquí otra vez. Ya, pues muchas gracias. Yo lamento la voz que tengo, pero esto es lo que hay. Muchas gracias a las intervenciones de los cuatro. He aprendido mucho. Y muchas gracias al Centro de Estudios Andaluces, ¿no?, por organizar esta mesa tan interesante. Pero como luego surgen algunas dudas que yo quiero preguntarle a ustedes, ¿no?, que son los que están estudiando estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ahora me ha aclarado algo más cuando he escuchado de nuevo a Antonio Gutiérrez Rubí. Estamos en una nueva tecnología política, o una etapa, una nueva cultura política, unas nuevas relaciones sociales. Mi primera pregunta es, por tanto, ¿qué diferencia sustancial ve usted entre este momento y cuando se inventó el teléfono? Que también teníamos una nueva relación social y una nueva tecnología. Es decir, hablo de diferencias sustanciales, ¿eh? No hablo de que ahora nos comuniquemos más rápido, no, diferencias sustanciales entre la nueva cultura de ahora, ¿eh?, y la cultura que había cuando se inventó el teléfono u otros utensilios o adminículos para comunicarnos. Por otra parte, bueno, yo tengo aquí mi móvil también, y ha dicho usted lo de David y Goliat, ¿no? Claro, yo siempre quería que tenía aquí una cosa importante, pero una onda, vamos a ver, yo creo que David se fabricó su onda con una piedra que él se hizo con ella, supongo, con una serie de utensilios con los cuales fabricó el objeto para lanzar la onda. Y eso era suyo, y lo hizo él y lo controlaba él. Pero resulta que esto que tengo yo aquí no es mío. Lo controla a la distancia. Y cuando yo paso de un país a otro rápidamente, hace tiquitín, tiquitín, está usted en otro país. Alguien lo sabe. Y a lo mejor le dice a Goliat: cuidado que te van a tirar la onda en medio de la cabeza, antes de que yo se lo tire, porque alguien está mandando mi onda. Quiero decir, no sé a dónde quieren llegar ustedes con esta especie de éxtasis cibernético en el que me están proyectando, ¿no? Por otra parte, seguir, ha dicho el señor Gutiérrez Rubí, seguir lo que la política se hace es posible ya, aunque no quieran los políticos. ¿Puede usted decirme si podemos seguir ahora las deliberaciones que hay previas a los congresos que se van a celebrar en Sevilla por parte del PP y del PSOE? ¿Podemos seguirlas ahora, esas deliberaciones, a través de la red? Eso que se está ahora cociendo, porque claro, seguirlo después, eso es muy fácil, tenemos la red, pero ahora la podemos seguir. Bueno, pues como hay que ser breve, pues voy a ver si lo puedo ser. La fragmentación, dice don Antonio Núñez, la fragmentación es la muchedumbre solitaria de Riemann, eso ya es muy antiguo, el divide vincere, pero eso no significa ningún cambio sustancial, o sí, o me estoy equivocando. La fragmentación es un cambio sustancial con relación a otros tiempos. El señor, el pastor este Johans, ha conseguido que no sé cuántos jefes de Estado. ¿Y cómo lo ha conseguido? Por la red. Sí, pero es que Lutero, con un papel que pegó en una catedral en el siglo XVI, consiguió cambiar el mundo y no había redes sociales. Entonces, lo quiero decir, ¿qué me está usted diciendo de nuevo que yo no sepa? O que no se sepa ya a través de la historia. Hablando de la historia, desde el punto de vista de la historia, perdón, señor
Fernando Moreno, pero con todo mi respeto, comparar a Platón creo que ha sido. Aristóteles. No, Platón, Aristóteles, el Ágora y la Puerta del Sol, me parece que es muy atrevido, porque Platón pensaba exactamente lo contrario a lo que piensan los señores de la Puerta del Sol, exactamente lo contrario. Por otra parte, Obama, que siempre sale. A Obama, un gran fenómeno. ¿No cree usted que los que apoyaron a Obama son una especie de cibervotantes golondrina? ¿Ya no están? ¿Ya no están? Es decir, que lo único que les unía era una red en la que estaban, como su nombre indica, enredados. Enredados con la red de que usan los pescadores para pescar en el mar. No les unía ningún tipo de principio ideológico de fin y nada. Y ahora no existen esos señores. Obama seguramente va a perder las elecciones. Seguramente, no lo sé. Ojalá no lo pierda, yo qué sé, a los obamistas. Y yo ya por último termino para no dar mucho más la plata. Señor Fernando Moreno, yo la verdad no sé si usted está en el mundo o qué. Mire, con toda sinceridad, usted dice que hay un nuevo espíritu que está reverberando o que está saliendo y que hay que recuperar los valores del espíritu de la verdadera democracia, que está surgiendo un nuevo poder político soberano. Pero usted está siguiendo las elecciones que se están celebrando en el mundo. Entonces, yo quiero lo entiendo, la verdad, ¿eh? Y por otra parte, si usted nos dice que no sabe si lo que están haciendo va a ser niño o niña, ¿por qué después nos habla de lo que están haciendo es igual o parecido a lo que surgió en América Latina en los años 90? Pues allí surgió un movimiento que se llama socialismo marxista. ¿Ustedes son socialistas marxistas? Porque yo le agradezco mucho a la interveniente que acaba de hablar, que se haya identificado. Yo esta clandestinidad que existe ahora, a mí no me gusta esta ciberclandestinidad, esta cosa. A mí me la agradezco mucho. Yo soy de un sindicato y me pasa esto. ¿Me puede usted decir exactamente de dónde vienen ustedes, quiénes son ustedes, a dónde quieren ir y cómo quieren conseguir todo esto que ustedes dicen desde el seno de la sociedad, etcétera, etcétera? Porque yo no entiendo nada, ¿verdad? Y no hay muchas cosas nuevas por inventar en este mundo. Muchas gracias por su paciencia. ¿Cualquiera de ustedes? Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho su tono también. Yo creo que en comunicación es tan importante lo uno como lo otro, y le agradezco el tono. Y la claridad y la sinceridad. Creo que lo que me tocaba a mí, de la leña que acaba de repartir, el tronco que me ha caído en la cabeza era, no, creo que ha sido uno que lo cojo por alusión directa, que es lo de la fragmentación. Quería explicar con eso que hasta hace relativamente poco tiempo podíamos decir que casi todas las sociedades avanzadas tenían unos medios de comunicación que ayudaban a conectar a los ciudadanos. Había unos medios de comunicación con unos niveles de difusión, para lo bueno y para lo malo, obviamente, medios que pueden estar cooptados por el poder, que pueden ser corruptos, que tienen sus servidumbres financieras como todo en este mundo, etcétera, etcétera. Pero existían unos pocos medios que lograban conectar a un montón de ciudadanos en el mundo. Cuando hablo de fragmentación desde el punto de vista de medios, que es verdad que es una palabra que se entiende de una manera fuera de los medios que dentro de los medios, me refiero a que desaparecen esos grandes medios que eran capaces de conectar en un relato único a muchos ciudadanos, para lo bueno y para lo malo, insisto, ¿no? Cuando hablo de fragmentación hablo de la ausencia de un relato compartido, de un relato social, de un relato individual que sea compartido. Efectivamente, hemos estado hablando cuando hablamos de Ágora, Platón, etcétera, etcétera, una de las cosas que se suponiera que los considerados ciudadanos dentro de un área, de un Ágora, que eran X, al final estaban compartiendo un debate, una discusión, etcétera, etcétera. La tragedia, en mi opinión, de esta, porque estoy totalmente de acuerdo con usted, que esto parece que es la panacea y todo es bueno, ¿no? Esto trae cosas malas también. Como he dicho,
ciudadanos más impulsivos, comunicaciones más superficiales, mensajes que tienen que ser breves, como usted acaba de decir, la imposición y la eficacia de un tono donde la forma muchas veces supera al fondo de lo que usted tiene que decir y es igual de eficaz que el fondo, como usted acaba de demostrar. No estoy diciendo que no tenga fondo, que también es, simplemente digo que su...